Hey, parceros, espero que se encuentren muy bien. Hace muchos días tenía ganas de traer una exploración urbana al canal. Quería traer un recorrido por una ruina abandonada y pues me encontré esta iglesia abandonada en medio de la carretera y era la oportunidad perfecta para hacer este video. Así que decidimos ingresar de una manera no muy legal. Antes de comenzar con toda esta travesía, fuimos a comer algo porque necesitábamos un poco de calorías y pues yo estaba acompañado de Dani. Muchas gracias a Dani por seguirme en esta locura y acompañarme. Que ya muestra Edwin. Ahí es lo que se ve hoy. Atractivo turístico de San Felipe, Panchocha calientico. Vean, eso tiene un queso cuajado y un queso mozzarella especial. Delicioso, provechito. Demasiado queso, mis muchachos. Nos tocaron así la VIP y todo. Ya estamos aquí en la iglesia abandonada de Santa Lucía. Tengo el casco porque pues venimos en motocicleta. La única manera de ingresar va a ser aquí infiltrándonos por estas mallas. La verdad sí está un poquito dura la entrada, pero pues vamos a hacerlo. Ya estamos aquí. Yo siento un poquito de temor. Yo no sé, Dani, cómo se sentirá. Hay que tener cuidado con la ropa y esas alambres, güey. Empezamos a entrar, esta es la entrada principal. Se ve que son bien antiguas estas entradas porque miren que son de esas de piedra maciza, puras lajas de piedra. La verdad está bastante grande la entrada y bastante tenebrosa. Ya por aquí empezamos a ver cruces y pues está la iglesia abandonada. Por acá se escucha ruido de agua. Oh, mierda. Aquí vemos que se derrumbó. Esto no está así hace mucho. Eso es más bien nuevo. Pero ya es lo viejo que debe estar este lugar. Probablemente por eso lo abandonaron. Sigamos subiendo. Bueno, acá estamos como en la parte del atrio principal. Aquí era como donde se reunía la gente antes de ingresar a la iglesia. ¿Qué? No, son sillas, ¿no? Tenemos que tener cuidado, más que todo es con la policía, porque esto es propiedad privada. Bueno, estos son los primeros, ven y recorramosla así bien, antes de entrar allá. Aquí vemos que hay unas flores en buen estado, quiere decir que alguien ha cuidado esto, ¿no? Mira. Cuidado, papi, hasta ahí, dale. No está tan abandonado después de todo, ¿cómo? ¿Por qué? Es eso allá. ¿Qué? Les indica que han hecho algo aquí, güey. ¿Que han hecho qué? Que no pise qué. ¿Qué es eso? No importa, entremos, vamos. ¿Quiere mirar primero por atrás o qué? Hay una roca acá como tallada. Esa es la parte de afuera de la iglesia. Dani tiene miedo de entrar. Grafitis, no sé por qué siempre que veo grafitis así pienso como en esquizofrenia, en locura, no sé. Pues cuando veo grafitis de esas caras así. Allá hacia arriba, allá hay algo, weón, ¿qué es eso allá? Allá hay como una estructura extraña.
¿A dónde? No, ese es el sótano de la iglesia, güey. Está abandonado también. Vamos a entrar a la parte de arriba. No, está tan abandonado porque es aquí. A ver. No, pero para que no se entrara la gente, eso está abandonado. Dani metiéndome miedo, muchachos. Papi, tenemos dos cascos. No, pero ese, ¿quién dijo que acá hay espíritus, pa? No, y acá tampoco vive nadie, mijo. De hecho, por acá atrás hay una entrada de ese sótano, vamos y verás. No, son bien cuidadas porque según lo que leí en Google, hay una señora que no le gusta que uno entre acá ni nada. Eso es lo que hay. Aún quedan rezagos de lo que era la iglesia. Miren las estaciones de las procesiones de Semana Santa. Vení. El altar donde el padre daba la iglesia. Daba la misa, perdón. Aquí es donde metían las hostias. ¿Y eso aquí qué escucho? Un altar a la Virgen María, a la Virgen del Carmen. ¿Y eso aquí qué? Pero es que esto sí está soldado para que uno no baje. Qué interesante hubiera sido poder bajar a ese sótano. Antes se podía entrar al sótano. Pero en este momento está sellada la entrada. Nuestra Señora, los desamparados, ruega por nosotros. Dice ahí. La verdad no se siente como una energía muy densa, aunque pues es inevitable no sentir un poco de suspenso en un lugar como este. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Qué es esto? Parce, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, parce? ¿Será que están haciendo rituales acá o algo así? Al parecer sí. Bueno, la parte donde más se siente la presión es allá. Es atrás, sí, que en esa cosa, ¿cierto? En esa puerta. Vamos otra vez, venga. Donde más se siente como la energía pesada y densa es aquí en esta puerta que está sellada. Y está sellada de una manera muy, 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 muy extraña, pero muy segura. Porque mira, o sea, no tiene para ponerle una llave, un candado, nada. Está sellada desde adentro. Y miren que es hierro macizo. Abajo también está así cerrada. Vamos a tratar de entrar por... ¿Cómo? Ah, no, dañarla no, pero donde está el alambre de púa, de pronto sí podemos entrar por ahí, ¿no? También está sellado. Esto tiene un sótano muy grande abajo y es lo más de chévere. Yo vi las fotos, pero lo que pasa es que abajo hay criptas donde sí que enterraron personas, donde sí que guardaron restos humanos. Así que vamos a ver por las ventanas. Vení. Te tapas por si. Miren, esta es la parte de adentro. Antes se podía entrar acá. Miren cómo está sellado eso ahí. Desde adentro. Si ¿Sí se alcanza a ver? No se alcanza a ver. Sí. Acá también se siente. Venga, no vaya tan rápido. Me dije solo. Sí se siente una energía muy densa aquí, men.
Acá como que era una especie de cocina, miren. Y se ven grafitis, o sea que antes sí que se pudo ingresar acá. Miren. Ah, bueno, sí, vea que sí se bajaba por allá, desde el altar, se bajaba acá a la parte debajo de la iglesia. Y aquí hicieron una entrada clandestina los raperos o los grafiteros, yo no sé quién. Pero pues los dueños de esto se encargaron de volverlo a sellar. Uy, creo que vi, ¿viste eso? Sí, sí. Se movió. Se movió algo allá, ¿no? Vení, vení. No me dejes solo, no me dejes solo. Ay, weón, se movió algo ahí, parce, se los aseguro, no es por... Sí, ¿o qué? ¿Usted también lo vio? Sí. ¿Usted también vio eso, men? Claro. ¿O fue una sombra? Y estamos psicoseados. Pero en esta parte estamos de acuerdo que es donde más se siente la concentración de energía aquí. Y en esta parte de arriba, pero es que es el mismo pedazo, eso allá arriba y esto acá se conecta por medio de estas escaleras de acá. Si se alcanzan a ver, no se alcanza. Vení, alumbrame a ver si se ven las escalas. Alumbra aquí para que se... Ah, bueno, ahí se notan un poco las escalas. Alumbra acá para que puedan ver las escalas. Miren. A ver, yo acerco un poco más. Ahí están las escalas que suben a la puerta que vimos sellada desde arriba al lado del altar. Esto se aseguraron de sellarlo como para que nadie pueda entrar nunca más. Los jardines se ven muy bien cuidados, por lo que podemos hacernos una idea de que hay alguien que está encargado de este lugar. Estas ventanas son las más malucas, por así decirlo, y se dice que abajo de esto hay otro sótano. O sea, abajo de este hay un sótano más abajo. ¿Qué? Un soldado abrir las puertas. Sí. Bueno, ¿y por acá qué? Este es otra vez el atrio. Miren la iglesia desde afuera. El lugar sí se siente bastante denso, pero sobre todo al fondo y abajo donde está sellado con alambres. Ya por aquí es mucho más leve lo que se puede llegar a sentir. Sin embargo, miren que ahí atrás está la iglesia abandonada. Y pues sí, hace días quería traerles este video explorando ruinas, explorando lugares, y pues ya se dio la primera oportunidad. Parce, yo creo que por aquí es uno, pues se puede llegar a... No, acá no se ve el sótano, pero se dice, según lo que leí, hay un sótano abajo del primer piso en el que acabamos de ver las ventanas. Hay otro sótano como a la altura de aquí, de este nivel, como a esta altura, ¿ves? Pero pues llegar allá está bien difícil, sinceramente. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Estoy viendo. Ah, creí que habías dicho algo. Y pues sí. Vamos a darle la última vuelta a la iglesia. ¿Por dentro? ¿Ah? Por dentro, adentro. Adentro, como pasando por las estaciones de... A ver, dámelo. Vamos a como pasando por las procesiones. Eso sí me da miedo. ¿Será? Bueno, por seguridad, vamos a dejar el video hasta acá porque había unos manes como queriendo entrar aquí. Están muy sospechosos. Y estaban muy sospechosos, ¿sí o qué? Sí, mejor vámonos, que es mejor evitar. Mejor evitar, y pues estamos en Latino. Y señaló, ¿sí o qué? Sí, vamos, que pues están altas horas de la noche. Y pues, qué pereza que nos intenten hacer algo por aquí. Igual yo les mostré todo el interior. Los que quieran volverlo a ver, lo pueden repetir. Y ya eso es todo. La entrada, la salida va a ser la misma entrada. Y ya, el motivo por el cual se abandonó esto, pues la verdad es desconocido.
Algo tuvo que haber pasado aquí para que la abandonaran. Es muy raro que se abandone una iglesia. Las iglesias no son lugares que se abandonen porque sí. Entonces, sí, ¿sabes? Entonces ahí les dejo a ustedes las dudas, o dejen ustedes sus opiniones de por qué creen que se ha abandonado esta iglesia. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden darle like, compartir, que esto pues es una hazaña un poco arriesgada, la verdad. Muchas gracias por haberme acompañado y los dejo con Dani volándose la valla. Bye, bye. Esos manes nos asalaron el parche, hombre. Ah, parche, yo a la otra, güey. Yo también. Y pero qué pereza, güey, aunque nos pase algo, ¿no? Sí. La iglesia está chida, pero si aguanta traer como... ¿Más gente? ¿O qué? No, por lo menos para si alguien se va a meter. Que todo es algo para defender. Para irse a un bate, ¿no? Ah, no. O con el correo que está en el bolso. ¿Con el qué? Con el bolsillo. Bien, bien, bien. Bueno, ya salimos. Ahora sí, terminamos el video. Y si se devolvieron a la final, weón. Ah, no, no. No son eso, no son eso. Quedamos un poco psicoseados, parce, pero bueno, no nos pasó nada. Ya nos damos de una. Chao, chao, chao.